Gloria a Dios. ¿Por qué no damos un aplauso al Rey de Reyes? Let's praise God. Bienvenido a la casa de Dios. Welcome to the house of God. A los amigos, to the friends, los invitados, to the invited ones, y los miembros, and the members de la iglesia, of the church, bienvenidos, welcome, en este momento. At this moment. También queremos dar una bienvenida, we also want to give a welcome, a toda la gente que nos escucha a través de la radio, to all the people that are listening through the radio, a través de Radio Vida, through Radio Life. Y también aquellos que nos ven a través del internet, those who are watching through the internet, en cualquier nación del mundo, in any nation of the world, bienvenidos, welcome, a este programa. To this program. En este momento, in this moment, tome su lugar. You may be seated. Estamos contentos. We're so happy. Porque hoy, because today, es el primer domingo, is the first Sunday, del nuevo año, of the new year. Amén. Amén. Alaba a Dios por ello. Do you praise God for that? Y qué mejor, and what better, que estar en la casa de Dios. Than to be in the house of God. Amén. Dar nuestra primicia, to give the first of our life, de nuestro tiempo, de nuestra persona, of our time, of our person, al Rey de Reyes, to the King of Kings, y Señor de Señores, and Lord of Lords. Muy bien, vamos al tema en esta hora. Let's go into the topic. Vamos a darle continuación, mis hermanos. We're going to continue. Al tema que abrimos el domingo pasado. To the topic we opened up last week. Titulado. Titled. Proclamemos ayuno. Let's proclaim a fast. Basado en Joel capítulo 1:14. Based in Joel chapter 1 verse 14. Que nos dice la Reina Valera contemporánea, proclamen ayuno, convoquen a una asamblea, congreguen en la casa del Señor su Dios a los ancianos y a todos los habitantes de la tierra e imploren su ayuda. It says, consecrate a fast, call a solemn assembly, gather the elders and all the inhabitants of the land of the house of the Lord and cry out to the Lord. Y veamos que cuando venimos al ayuno de Dios, and let us see that when we come to the fasting of God, es la actitud en la cual nosotros, is the attitude in which we, nos disponemos, dispose ourselves, para implorar, to be able to ask, la ayuda, for the help, y el cuidado de Dios sobre nuestras vidas, and the care of God over our lives. Y como mencionábamos el domingo pasado, and as we mentioned last Sunday, como iglesia, as a church, tomamos un reto, we took a challenge, de llevar a cabo este ayuno de Daniel, of doing this fasting of Daniel. Un ayuno de 21 días, a fast of 21 days, en el cual consiste, in which it consists, de comer, of eating, vegetales, vegetables, verduras, semillas, of seeds, y agua, water, frutas sucesivamente. Fruits and so on. Y evitamos, and we don't eat, todas las carnes, all the meats, todos los alimentos animales, all the foods that come from animals. Amen. Y nos consagramos para el Señor. And we consecrate ourselves, amen, to the Lord. Así que hoy, so today, es el primer día, is the first day, de nuestro ayuno de Daniel, of our fasting of Daniel. ¿Cuántos estamos llevando a cabo este ayuno? How many of us are, levante fasting, su mano. Raise your hand. Amén. Si usted no lo sabía, if you didn't know it, este mismo día usted puede comenzar. You can begin today. Amén. Todavía hay oportunidad, there's still an opportunity, de hacerlo. To do it. Muy bien, dijimos este ayuno de 21 días. So we said this fasting of 21 days, es un ayuno muy popular. Is a popular fast, porque es el modelo expuesto por Daniel. Because it's the model that's been exposed by Daniel. Y esto lo vemos en Daniel capítulo 10, versículo del 1 al 3. And we see it in Daniel chapter 10, verses 1 through 3. Que nos dice, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. It says, in the third year of Cyrus, king of Persia, a word was revealed to Daniel. Llamado Belsasar. Who was named Belteshazzar. Y la palabra era verdadera. And the word was true. Y el conflicto grande. And it was a great conflict. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. And he understood the word and had understanding of the vision. Nos dice el versículo 2, en aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de 3 semanas. Verse 2 says, in those days I, Daniel, was mourning for 3 weeks.
Nos dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. I ate no delicacies, no meat or wine entered my mouth, nor did I anoint myself at all for the full 3 weeks. Así que durante 21 días Daniel, so for 21 days, Daniel no estuvo comiendo, he was not eating aquello que le producía satisfacción, que le gustaba, those things that produce happiness for him, that satisfied him. Amén. Así que en el capítulo 1 decíamos del mismo libro, so in chapter 1 of the first book, nos damos cuenta que solo comía él vegetales, we can see that he only ate vegetables, y se han incluido frutas y solo bebía agua, and it included fruits and he only drank water. Así que a partir, decíamos, de estos pasajes o de estas escrituras, so from these passages, obtenemos estas dos guías para el ayuno. We obtain these two guides for the fast. Amén. Frutas, fruits, vegetales, vegetables, verduras, y solo agua para beber. And only water for drinking. Muy bien, veíamos cuál es el propósito del ayuno. We said, what is the purpose of the fast? Y esto es sumamente importante. And this is very important. Cuando hablamos de ayuno, when we speak about fast, estamos hablando de tomar, we're talking about taking una dirección en nuestra vida, a direction in our life, que nos lleva, that takes us, a poder superar, to be able to become better, obstáculos, and to overcome situaciones, obstacles, situations, que solo no podemos, that we by ourselves, quizás ya ayunaste, cannot do it, maybe you have fasted, y no has visto resultados, and you haven't seen results. Te invito a que pruebes, I invite you to try, estos 21 días de ayuno. These 21 days of fasting. Quizás ya has orado mucho. Maybe you've already prayed a lot. Quizás ya has tomado consejería. Maybe you've already been to counseling. Quizás ya has leído mucho la palabra. Maybe you already read the word a lot. Pero los cambios no llegan a tu vida. But the changes don't come to your life. Yo te invito. I invite you. Prueba el ayuno de Daniel. Try the fast of Daniel. Entonces, veamos que el ayuno es para todo aquel que desea acercarse a Dios. So we said that the fasting is for anyone who desires to become closer to God. El motivo número uno del ayuno, the number one motive of fasting, es consagrar nuestra vida, is to consecrate our life, es tener una relación, is to have a relationship, más plena con Dios, that is more fulfilling in Christ. La prioridad número uno, the number one priority, de nuestras vidas, of our lives, debe de ser, should be, amar a Dios, to love God, con todo nuestro corazón, with all our heart. Ese debe de ser, that should be, el motivo, the motive, principal de nuestra vida, the principal motive in our life. Así que quizás hay obstáculos, dijimos. So maybe there are obstacles, we said. Quizás hay problemas. Maybe there are problems. Quizás hay una enfermedad. Maybe there's a sickness. Quizás hay problemas en el matrimonio. Maybe there's problems in the marriage. Problemas con tus hijos. Problems with your kids. Problemas financieros. Financial problems. La vida, the life, es un complejo. Life is complex. Así que independientemente de cuál sea tu necesidad, so independently of what is your need, vamos a orar, we will pray, y ayunar, and we will fast, para que esa necesidad sea suplida, so that need becomes supplied, pero que el motivo número uno, but the number one motive, sea be acercarnos más a Dios, to get closer to God. Ahora debemos de entender que a través del ayuno, so we should understand that through fasting, no podemos cambiar a Dios, we cannot change God, pero Dios sí puede cambiarnos a nosotros. Can change us. Amen. No tratemos de decirle a Dios lo que él diga. Don't try to tell God what to do. O lo que él haga, perdón. What he will do. Sino vamos a permitir que él nos cambie a nosotros. But let us permit him to change us. Y decíamos que una de las razones más apremiantes, and we said one of the greatest reasons, para el ayuno cristiano, for the Christian fast, debe de ser avivamiento en nuestras vidas. Should be for an awakening in our life. El creyente, the believer, necesita vivir la experiencia cristiana. Needs to live the Christian experience. Necesita la dirección de Dios. Needs the direction of God. Hay tanta frustración. There's so much frustration. Hay tanta gente confundida. So much people that are confused. Hay tanta gente desanimada. So many people that are just depressed. Pero debemos de entender, but we should understand, que cada uno necesitamos, that every one of us needs, avivamiento, an awakening, en nuestras vidas, in our life, un despertar, an awakening, un deseo, a desire, de ver a Dios, to see God, más claro en nuestra vida, clearly in our lives. El Salmo 85 dice, Psalms 85:6 says, no volverás a darnos nueva vida
para que tu pueblo se alegre en ti? Will you not revive us again that your people may rejoice in you? ¿Cuál es el deseo de Dios? What is the desire of God? Que tú y yo, that you and I, nos alegremos en Dios. Rejoice ourselves in que God. Que cuando veamos a Dios, that when we see God, que cuando escuchemos de Dios, that when we hear about eso God, produzca, this may produce alegría en nuestra vida, happiness in our life. No que cuando escuches de ir a la iglesia, not that when you listen about going to church. No que cuando escuches de un evento, not that when you hear about an event, eso produzca tristeza, that produce sadness, sino alegría. But happiness. ¿Cuántos queremos alegrarnos en Dios? How many of us want to rejoice in God? Esta hora, I ask at this ¿cuántos time. Vivimos, queremos vivir alegres how en many Dios? Of us want to rejoice Apláudele in God? Al Señor en esta Praise hora, God si lo at cree. This time. Amén. Ahora, mas sin embargo, hay un ayuno que Dios ha elegido. But there is a fasting that God has chosen. Y dijimos el ayuno. And we said the fast. No lo veamos en primer lugar. Let us not see it solely. Como aquel que usamos para cambiar a los demás. The one that we use to change others. Recuerda que tú no tienes poder para cambiar a nadie. Remember that you don't have power to change anyone. Pero cuando ayunas, but when you fast, debes de tener el cuidado, you should be careful, de saber que el ayuno, and know that fasting, es para cambiarte a ti. Is to change yourself. Quizás convives con una persona conflictiva. Maybe you deal with a person that causes conflict. Quizás estás luchando con una situación. Maybe you're going through a situation. Y le dice, Señor, cambia a esta persona. And you say, God, change that person. Cambia al esposo. Change the husband. Cambia la esposa. Change the wife. Cambia al jefe. Change the boss. El amigo, qué sé yo. Change the friend. Pero veamos esa oración, quizás Dios a lo mejor no la vaya a contestar. But notice, maybe that prayer God may not answer. Pero lo que sí puedes decirle a Dios, but you can tell God, es cambia mi actitud, it's changed my attitude, hacia la persona, towards that person, que quizás no se lleva bien conmigo, that maybe doesn't get along with me, que quizás está dándome problemas, that maybe is giving me problems, cambia mi actitud, change my attitude, hacia esa persona, towards that person. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Amén. Entonces hay un ayuno que Dios ha elegido. So there is a fast that God has chosen. Y esto lo podemos ver en Isaías 58 en su versículo 5. And we can see it in Isaiah chapter 58. En su primera parte, 58:5 dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? In chapter 58 verse 5, the first part says, isn't it best the fast that I have chosen? Así que hay un ayuno que Dios ha elegido. So there is a fast that God has chosen. Quizás tú y yo podemos hacer nuestro ayuno. Maybe you and I can make our own fast. Quizás lo que a nosotros nos agrada. Maybe what we like. Lo que pensamos que es. What we think it is. Pero hay un ayuno que Dios, but there's a fast that God ha elegido, has chosen. Y ahí lo vemos. And there we see it. En ese mismo capítulo de Isaías 58. In that same chapter of Isaiah 58. Versículos del 6 al 9. Verses 6 through 9. La Reina Valera Contemporánea dice, más bien el ayuno que yo quiero, fíjese, ponga mucha atención. Y esto nos habla a nuestra persona. Notice what it says, and this speaks to our person. El ayuno que yo quiero es que se desaten las ataduras de la impiedad. Is not this the fast that I choose, to loose the bonds of wickedness? Entonces veamos, desde ya debemos de entender, so let us see from now we should understand, que el ayuno, that fast, tiene el poder, has the power, de romper, to break, ataduras, the bonds. ¿Estamos aquí? Are we here? Cuando vas tú a iniciar un ayuno, when you're going to begin a fast, debes de pensar, you should think, que este ayuno va a romper todo tipo de situaciones. All kinds of situations. Aleluya. Amén. Hay cosas que yo no puedo cambiar. There are things that I cannot change. Hay cosas que tú no puedes cambiar. There are things that you cannot change. Pero hay cosas, but there are things, que Dios puede cambiar, that God can change, a través de un ayuno, through a fast, que le agrada, that is grateful, a través de una oración, through a prayer, que toca el corazón that de Dios. Touches the heart. Amén. Of God. Así que cuando hablas de ayuno, una so vez más, you speak about fasting once again, imagínate, imagine, que va a haber rompimiento, that there will be breaking,
¿Me escuchaste? Did you hear me? ¿Qué va a haber? What will there be? Rompimiento. Breaking. Y cuando hay rompimiento, and when there's breaking, hay libertad. There's liberty. Libres para adorar. Free to worship. Libres para darle honra y gloria al free Señor. Free to give him honor and Amen. Glory to God. Es que se desaten las ataduras de la impiedad. To lose the bonds of wickedness. Que se suelten las cargas de la opresión. To undo the straps of the yoke. ¿Estamos aquí? Are we here? Hay opresión en el día de hoy. There's oppression today. Hay cargas. They're yokes. Hay todo tipo de sinsabores. There's burdens. Amén. Entonces, porque existe eso, because this exists, que se suelten las cargas de la opresión, to undo the straps of the yoke, que se ponga en libertad a los oprimidos, to let the oppressed go free, y que se rompa todo yugo, and to break every yoke. Aleluya, ¿no me escuchó? Did you not hear me? Que se rompa, to break todo yugo, every yoke, toda atadura, all bondage, toda maldición, all wickedness, toda limitación, all limitation, en el nombre de Jesús. In the name of Jesus Christ. Hay libertad. In Christ there is liberty. Aleluya. Quizás hay una adicción. Maybe there's an addiction. Vicios. Maybe there's desires. Cadenas. Maybe there's chains. A todo tipo de maldiciones que te atan. All kind of wickedness that just bonds you. El ayuno rompe el yugo. Fasting breaks the yoke. De atadura. Of the bonds. Que ha puesto el diablo. That the devil has en la vida. Put in lives. Ayunar, dice el versículo 7, es que compartas tu pan con quien tiene hambre. Verse 7, fasting is to share your bread with the hungry. Veamos una vez más el ayuno. Once again, fasting nos toca a nosotros. Touches us. No es para tocar a los otros. It's not to touch others. Empieza en nosotros. It begins in us. Es que compartas tu pan con quien tiene hambre. It's to share your bread with who is hungry. Que recibas en tu casa a los pobres vagabundos. To receive in your house the homeless poor. Que cubras al que veas desnudo. For you to cover the one you see naked. Y que no le des la espalda a tu hermano. And not to hide yourself to your brother. Si actúas así, if you behave this way, mire lo que dice la palabra. See what the word says. Entonces tu luz brillará como el alba. Then your light will break forth like the dawn. Y muy pronto, and suddenly, tus heridas sanarán. Your healing shall spring up. La justicia será tu vanguardia. Righteousness shall go before you. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. And the glory of the Lord shall be Aleluya. Your rear guard. Dice, entonces, then, clamarás. You shall call to the Aleluya. Lord. Entonces, then, clamarás. You shall call out to the Lord. Orarás. You will pray. Pedirás. You will ask. Y el Señor te responderá. And the Lord will answer. El Señor te responderá. The Lord will answer. Él oirá tu clamor. He will listen to your calling. Él oirá tus dolores. He will listen to your pain. Y quitará esa and carga. He will take away that burden. El Señor te responderás. The Lord will answer. Lo invocarás. You will cry. Y fíjese qué linda palabra en esta mañana. And listen to a wonderful word. Le invocarás. You will call out to him. Y él te dirá. And he will say. Aquí estoy. Here I am. Gloria. Give him glory. Aleluya. Qué lindo decir en medio del dolor. How great to say that in the midst of the pain. En medio de la soledad. In the midst of the loneliness. En medio de tus enemigos. In the midst of your enemies. En medio de aquellos que te aborrecen. In the midst of the ones who hate you. En medio de la depresión. In the midst of depression. Decirle, Señor. Say, God. ¿Dónde estás? Where are you? Y que él se acerca. And that he come to y you. Y te dice. And he say. Aquí estoy. Aunque todos se vayan. Even though others leave you. Aunque todos te dejen. Others may fail you. Aunque todos se olviden de ti. Others forget about aquí you. Aquí estoy. I am here. Aleluya. Dale el aplauso al Rey. Give God praise. Qué linda palabra. How wonderful word. Así que en base a esto, so based on this, veamos esas razones por qué ayunar de acuerdo a lo que nos dice Isaías en estos pasajes. Let us see the reasons why we should fast according to Isaiah. En primer lugar, para hacer justicia de acuerdo al verso 6 en su segunda parte. In first place, to do justice according to verse 6 in the second part. Que nos dice es que se desaten las ataduras de la impiedad. And it says to lose the bonds of wickedness. En segundo lugar, in second place, para deshacer cargas pesadas. To
¿Qué es lo que atormenta a nuestra gente en el día de hoy? ¿Por qué nuestra sociedad está tan desesperada? Hoy los psicólogos, today, psychologists, las personas que tratan con problemas emocionales, the people that deal with emotional problems, se mantienen muy ocupados, maintain themselves so occupied, por tanta gente con problemas emocionales, with so many people with emotional problems. No están enfermos físicamente, they're not sick physically. Les hacen todo tipo de análisis físicos, they do all kind of physical analysis, y todos salen bien. And everything comes out right. Mas sin embargo, hay tristeza. But there's sadness. Hay soledad. There's loneliness. Hay depresión. There's depression. Hay cargas en la persona. There are burdens in the person. Pero el ayuno, but the fasting, nos damos cuenta que viene a ser aquel que viene. We see that becomes to be that one that comes, para deshacer cargas pesadas, to undo heavy burdens. Y ahí en el mismo versículo 6 nos dice que se suelten las cargas de la opresión. There in verse 6 it says to undo the straps of the yoke. En tercer lugar, in third place, para liberar a los oprimidos, to free the oppressed. Una vez más, once again, el ayuno trata con la depresión, fasting deals with depression, con la atadura, with the bonds, con la angustia, with the anguish, con la tristeza, with the sadness, con la soledad, with loneliness. Dice para liberar a los oprimidos y desatar las ligaduras de impiedad, de acuerdo al versículo 6. To let the oppressed go free and to break every yoke, according to verse 6. Que se ponga en libertad a los oprimidos y que se rompa todo yugo. To let go of the oppressed and to break every yoke. También para compartir los alimentos. Also to share food. El versículo 7 en su primera parte dice, ayunar es que compartas tu pan con quien tiene hambre. Verse 7, the first part, it is to share your bread with the hungry. Dar abrigo a los pobres, de acuerdo al versículo 7. To bring the homeless into your poor. Cubrir al desnudo, también de acuerdo al versículo 7. To cover the naked. Y proveer para la familia. And to provide for the family. Que nos dice la última parte del versículo y que no le des la espalda a tu hermano. What does the last part of verse 7 says? And to not hide yourself from your own brother. Así que cuando ayunamos, iglesia, and so when we fast, church, es muy importante ayunar, it's important to fast, con las actitudes correctas, with the correct attitudes. ¿Me escuchaste en esta hora? Did you hear me at this time? No ayunes, don't fast, con actitudes incorrectas, with incorrect attitudes. No ayunes, don't fast, para sacar tus beneficios, to get your benefits, para tener tus logros, to obtain your wants. No, sino ayuna con las actitudes correctas. But fast with the correct attitudes. Ahora cuando tú ayunas, now when you fast, con esas actitudes correctas, with those correct attitudes, entonces hay resultados. Then there are results. Y los vimos en el versículo 8 y 9. And we saw it in verses 8 and 9. Que dice, si actúas así, entonces tu luz brillará como el alba y muy pronto tus heridas sanarán. It says, then you shall light break forth like the dawn and your healing shall bring up speedily. La justicia será tu vanguardia. Your righteousness shall go before you. Y la gloria del Señor será tu retaguardia. The glory of the Lord shall be your rear guard. O sea que Dios irá delante de ti. That God will go before you. Dios irá detrás de ti. And God will go behind you. Dios irá a tus lados. He will go to your sides. Él irá arriba de ti. He will go over you. Abajo de ti. He will go under you. Te cubrirá totalmente. He will cover you totally. Entonces clamarás y el Señor te responderá. Then you shall call and the Lord will answer. Lo invocarás y él te dirá, aquí estoy. You shall cry and he will say, here I am. Qué linda palabra, ¿no? What wonderful word. Cuando se siente triste, confundido, solo. When you feel depressed, lonely by yourself. Qué lindo escuchar a decirle a Dios. How great to hear God say, aquí estoy. Here I am. No tengas miedo. Don't be afraid. No te preocupes. Don't worry. Todo va a salir bien. Everything will be fine. Así que si ayunamos con la actitud correcta, so we fast with the correct attitude, Dios será honrado. God will be honored. Y tendremos una cercanía, and we will have a closeness, con él. With him. Y nos bendecirá, and he will bless us, de una forma, of a form, en la cual ni siquiera, in which you didn't even, te lo podrás imaginar. Imagine. Yo lo creo con todo mi corazón. I believe it with all of my heart. Dios se encarga, God will take care of it, de traer cosas buenas a tu vida. Well, he will take care of bringing good things to your life. Dios se encarga, God will take care, de darte sorpresas, of giving you surprises, de tiempo en tiempo, from time to time, y sorpresas buenas, and great surprises. Dios te promueve,
God promotes you. Y te lleva a lugares. And he takes you to places. Donde jamás te imaginabas. Where you didn't even imagine. Dios te llena de paz. God fills you with peace. Dios pone un cántico nuevo en tu boca. God puts a new song in your mouth. Dios pone gratitud. God puts thankfulness. Te hace ser una persona He makes you a alegre, person that is happy. Feliz. That is just joyful. Satisfecha. That is satisfied. Contenta con Dios. That is happy with the Lord. ¿Cuántos queremos este estilo de vida? How many of us want this lifestyle? Aleluya. Si queremos ese estilo de vida, If we want this lifestyle, tenemos que ayunar then we should fast a la manera de Dios, in the form of God, en la forma correcta. In the correct form. Si ayunamos con la actitud correcta, If we fast with the correct form, Dios traerá sanidad, God will bring healing a tus heridas del alma, to the pain in your life, a tus sentimientos, to your feelings, a tu conciencia, to your conscience, a todo lo que vives, to everything that you live. Si ayunas con la actitud correcta, If you fast with the correct attitude, vamos a ser capaces de hacer cosas que nunca pensamos que fueran posibles. We're capable to do things that we thought would never be possible. ¿No me escuchaste? Did you not hear me? Si ayunamos con la actitud correcta, If we fast with the correct attitude, seremos capaces, then we will be capable, de hacer cosas, to do things que nunca pensamos that que you fueran never posibles. Thought possible. Nunca creí, that you never thought, nunca me imaginé, you never imagined, que Dios haría esto. That God would do this con mi vida, with my life, en mi matrimonio, in my marriage, con mis hijos, with my children, con mis hijas, with my daughters, con mi iglesia, with my church, con mi ciudad, with my city, con mi carrera, with my career, con mi trabajo, with my work. ¿No se alegra usted? Don't you become happy? Que con Dios, that with God, hay oportunidades, there are opportunities, que con Dios, that with God, se puede vivir la excelencia. We can live. Ayunar con la actitud correcta, fasting with the correct attitude, te traerá excelencia, brings excellence, te traerá logros, it brings opportunities, te traerá éxito, it brings success, ya que Dios, now that God, es el que produce, is the one who cambios, produces these changes. Ahora cuando ayunas con la actitud correcta, when you fast with the correct attitudes, vas a poder ver las cosas de Dios a su manera. You will be able to see the things of God in His form. Tus oídos, your ears, oirán las cosas de Dios. Will hear the things of God. Tu mente, your mind, comprenderá, will comprehend, las cosas de Dios. The things of God. Hay tanta gente en el día de hoy, there's so many people today, que sus oídos, that their ears, están cerrados, are closed, a la voluntad, to the will, a la verdad, to the truth, de Dios. Of God. Tanta gente, so many people, que está escuchando, that are listening, que está oyendo, that are hearing, pero no está entendiendo, but they are not understanding. Y se pierden las oportunidades, and the opportunities are lost. Se pierden los privilegios, privileges are lost, porque en su mente, because in their mind, no cabe, there is no, la mente de Dios. There is no place for the mind of Estamos God. Aquí, iglesia, are ¿estás here, aquí? Church? Are you Amén. Here? Hallelujah. Así que tu mente comprenderá, so las your mind, cosas de Dios, will comprehend the things of God. Dice Jeremías 29, versículo 13. Jeremiah 29, verse 13. La Nueva Versión Internacional dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. You will seek me and find me when you seek me with all of your heart. ¿Entendiste esta palabra? Did you understand that word? Me buscarán. You will seek me. ¿Cuántos queremos buscar a Dios? How many of us want to seek God? ¿Pero cuántos queremos encontrarnos con Dios? But how many of us want to find ourselves with God? La búsqueda, the search, nos toca a nosotros. Touches us. Esa es nuestra parte. That is our part. Buscarle. For us to seek him. Encontrarle. To find him. Nos damos cuenta. We see. Que proviene de él. That comes from him. Pero él se compromete. But he does his part. Que cuando le buscamos. That when we seek him. Vamos a encontrarle. We will find him. Cuando le buscamos. When we seek him. De todo corazón. With all our hearts. Amén. Ahora, ¿qué oportunidades nos brinda el ayuno? What opportunities does fasting bring? El ayuno nos brinda la oportunidad. Fasting brings the opportunity. De experimentar lloro. To experience weeping. Y arrepentimiento. And repentance. Cada uno de nosotros. Every one of us.
Cuando lloramos. When we weep. Cuando nos arrepentimos. When we repent. Cuando reconocemos. When we recognize. Nuestra situación delante de Él. Our situation before Him. Que somos polvo. That we are dust. Y que si Él no interviene. And that if He doesn't intervene. Nos perdemos. We get lost. El ayuno. The fast. Quita tu orgullo. Takes away your pride. Quita la carnalidad. It takes away that flesh. Quita ese hombre, esa mujer. It takes that woman, that man. Que no escucha la voz de Dios. That doesn't listen to the voice of God. Que no escucha el consejo de nadie. That doesn't listen to the counsel of anyone. Hay una carnalidad que tapa los oídos. There's just a flesh that covers the ears. A la gente. To the people. Y no le permite. And it doesn't permit obedecer. To obey. Lo que Dios dice en su palabra. What God says in His word. Pero el ayuno. But fasting. Te humilla. Humbles you. El ayuno. Fasting. Te lleva de rodillas. It takes you on your a llorar knees. Por tu pecado. To cry for your sin. A llorar por tu desdicha. To cry for your sins. A pedirle a Dios, cámbiame. To ask God to change you. Hazme como tú. Make me as you. Amén. En segundo lugar. In second place. El ayuno. Fasting nos brinda la oportunidad de recibir instrucciones de parte de Dios. Gives the opportunity to receive instructions from God. Tanta gente que se guía en el día de hoy. So many people that are guided today. Por lo que oye. Just by what they hear. No lo de Dios. Not from God. Por lo que piensa. By what they think. Por lo que se le viene a la cabeza. By what comes to their mind. ¿Cuánta gente impulsiva en el día? How many people that are impulsive nowadays? ¿Cuánta gente que no tiene control? How many people that don't have control? Sobre sus emociones. Over their emotions. Nomás se aloca. They just go crazy. Y empieza a hablar obscenidades. And they start talking. Empieza a hacer una revolución. They just cause a revolution. Que se haga a mi manera. And let it be done my way. Que estoy enojado con medio mundo. That I'm mad with the whole world. Y me las van a pagar todos. And they're going to pay it. ¿Cuánta gente carnal? How many people just guided by the flesh? Y no estamos hablando de gente de allá afuera. And we're not talking about people outside. Estamos hablando de gente. We're talking about people. Que viene todos los días. That come every day. A la casa de Dios. To the house of God. Que se dice ser cristiano. That call themselves Christian. Que trae una Biblia bajo el brazo. That have a Bible under their arm. Y que sin embargo. And that even though. No escucha. They don't listen. La dirección de Dios. To the direction of God. Escucha la dirección del mundo. Listen to the direction of the world. Of the society. Usted podrá decir, pastor, ¿y cómo se da cuenta? And you can say, pastor, how do you know? Por tus acciones. By your actions. Por tus conversaciones. By your conversations. Por tu carácter. By your character. Por tu forma de dirigirte. By the form that you guide yourself. El árbol. The tree. Se conoce. Is known. Por sus frutos. By the fruits. Hay una ley que Dios estableció. There is a law that God established. Y el árbol por sus frutos es conocido. And the tree is known by its fruits. Amén. Amén. Se acabaron los amén. There's no more amens. ¿Ayunamos para qué? We fast why? Para recibir dirección de parte de Dios. To receive instructions amén. From God. Que Él te hable. For Him to speak. Y haga lo que Él te dice. And for you to do what He no says. No haga lo que tú crees. Not to do what you believe. Que debes de hacer. That you should do. Que Dios me dijo. That God told ten me. Ten mucho cuidado. Be careful. Que haya sido Dios. That it may be God. Que no haya sido. If it was not. Porque cenaste demasiado anoche. Because you ate so much dinner. Y tienes todo tipo de revelaciones. And you have all kind of revelations. Y andas contándosela a todo mundo. And you're telling them to the whole que Dios world te dijo. That God told you. Ten cuidado que Dios te lo haya dicho. Be careful that God told you. Y que tu vida sea un ejemplo. And that your life be an example. De integridad. Of integrity. De transparencia. Of transparency. Amén. Así que el ayuno nos lleva a recibir instrucción de parte de Dios. So fasting gives us the opportunity to receive instructions from God. También para aprender humildad. Also to learn humility. Y dependencia de Dios. And dependence of God. ¿Cuánta gente una vez más? How many people, once se asemeja again, mucho al punto pasado. This anterior. Is close to the last point. La humildad. Humility. Cuando Dios me habla. When God speaks to le estoy obedeciendo. Am I obeying Him? Me estoy humillando. Am I being humble? ¿O sigo siendo el mismo de siempre? Or am I still the same one as always? Lleno de orgullo. Full of pride. Lleno de vacío. Full of just emptiness. De prejuicio. Of judging people. De todo tipo de maldad. Of all kinds of wickedness. ¿Amén?
Así que el ayuno, so fasting, va a enseñarme humildad. Will teach me humility. ¿Sabes que la humildad te va a promover? Do you know that humility will promote you? La humildad te va a llevar, humility will take you, a ser una persona de excelencia. To be a person of excellence. Pero tienes que aprender a ser humilde delante but de Dios. But you have to learn to be humble before God. Y ser humilde, and to be humble, para con los que te rodean. With the people who surround you. Dios no quiere corazones altaneros. God does not want hearts that are just full of pride. Dios no quiere, God does not want, corazones, hearts, que se rebelan en contra de la autoridad de Dios. That rebel against the authority of Christ. Aprender humildad y en segundo lugar dependencia de Dios. To learn humility and dependence on God. Depender de Dios. To depend on God. ¿De quién estás dependiendo, hermano? No, pues de lo que dice la gente, de lo que dice el mundo. Who do you depend on? Oh, well, on what people say. No, dependencia de Dios. No, depending on God. El ayuno también nos va a llevar a intensificar la efectividad de nuestra oración. Fasting will also take us to intensify the effectiveness of our prayer. Estos 21 días, iglesia. These 21 days, church. Esta casa de Dios. This house of God. Va a estar abierta todos los días. Will be open every day. Y vamos a venir todas las noches. And we will come every night. Toda la iglesia. All the church. A orar. To pray. Una hora. One hour. Todos los días. Every day. Esto no es para presumir a los demás. This is not to show off to other people. No. Es para tener una relación, it's to have a relationship, más cercana con Dios. That is closer to God. No voy a, vengo a presumir. I don't come to show off. Vengo porque necesito de Dios I en mi vida. Because I need God in my life. El ayuno me presta la oportunidad. Fasting gives me the opportunity. De tener una oración más efectiva, más intensa. To have an effective prayer. Amén. También el ayuno es para tener fuerza y resistir a las tentaciones. Also, fasting is to give me strength to resist temptation. ¿Cuánto creyente en el día de hoy? How many believers today? Es muy vulnerable. Who are so vulnerable? Lo he dicho anteriormente. I said it before. Y lo vuelvo a decir. And I will say it again. ¿Cuánto creyente? How many believers? Lunático. That are just crazy. Da pena. It causes embarrassment. Da vergüenza. Embarrassment. Ver creyentes lunáticos. To see believers that are crazy. Que un día. That one day. Los ves hasta acá. You see them up here. Y abran más temprano la iglesia. And open up the church earlier, Pastor. Canten más fuerte. And sing louder. Yo quiero estar en la casa de Dios. I want to be in the house of God. Pero otros días, but other days, no los ves por una semana. You don't see them for a week. No los ves en los servicios. You don't see them in the services. Quizás están en un retiro espiritual. Maybe they're in a spiritual retreat. Ojalá. Hopefully. Pero no. But no. Están fríos. They're cold. Como una paleta de hielo. They're just like a popsicle. Amén. Y no podemos vivir de esa manera. And we cannot live in that way. No podemos. We cannot. Por ninguna razón. For no reason. Podemos vivir con dos caras. Can we live with two faces? Que a veces andamos arriba. That sometimes we're up here. Y a veces andamos abajo. And sometimes we're down here. Eso tiene que cambiar. That has to change. O anda abajo. Or you down low. O anda arriba. Or you're up high. Pero el Señor nos llama. But the Lord calls us. Andar como las águilas. To be as the eagles. Dios no dice, hermanos, que seamos como los patos. God does not say to be like ducks. Los patos andan en el lodo. Ducks are in the mud. Dios nos dice que somos como las águilas. God says that we are as eagles. Y las águilas siempre andan en las and alturas. And eagles are always in the sky. Amén. Siempre andan en las they're alturas. They're always in the sky. ¿Cuántos son águilas? How many are eagles? ¿Cuántos son patos? How many are ducks? Oígalo, hasta cacaraquean. Do you hear how they quack? ¿Verdad que se oye cómico? It sounds comical. Pero cuánta gente. But how many people anda siempre are always con el lodo with the mud sobre sus cuellos. Over their necks. Bueno, el ayuno well, fasting nos va a ayudar a tener fuerza will help us to have y resistir la tentación. And to resist temptation. Voy a serle fiel a Dios. I will be faithful to God. A pesar de lo que venga. Even though what may come. A pesar de lo que esté pasando en mi vida. Even though what I may be going through. No me suelto de la mano de Dios. I do not let go of the y el diablo va a saber and the devil will know quién soy yo. Who I am. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Él pelea mis batallas. He fights my battles. Él me ayuda. He helps me. Y voy a salir adelante. And I will move forward. El ayuno. The fast. Es para la sanidad de nuestros cuerpos. Is for the health of our bodies. Si estás enfermo. If you're sick. Enferma. If you're sick. Ayuna. Fast.
fast. No esperes que el milagro venga nomás de la noche a la mañana. Don't wait for the miracle just to come. Prueba tu fe en Dios. Challenge your faith in Él God. Él puede traer sanidad He a tu can cuerpo. Bring healing to your body. Nos da poder para echar fuera demonios. It gives us power to cast out demons. Hay influencias en el mundo en el There día. There are influences in the world Hay un ambiente nowadays. Que no podemos ver con nuestros ojos. There's an ambience we cannot see with our eyes. Pero Satanás es tan real. But Satan is so real. Y está trayendo ataduras no solamente a la gente de afuera, to the people not only outside, sino a la gente de adentro. But the people inside also. Tenga cuidado. Be careful. El ayuno nos da poder para echar fuera demonios. Fasting gives us power to cast out demons. Para enfrentar tiempos difíciles. And to face tough times. ¿Sabes? Do you know? Todos. All of us. Tendremos que pasar tiempos difíciles. We'll have to go through tough times. Usted que está aquí, you that are here, quizás ahorita lo está pasando. Maybe you're going through it right quizás now. Acaba de pasarlo. Maybe you just went through it. Y si no, and if not, va a pasarlo. You will go through Prepárese. It. Be prepared. ¿Me escuchó? Did you hear Pero me? Todos, but everyone, sin excepción, without exception, pasaremos we will go tiempos through difíciles. Tough times. ¿Qué hacer el día de hoy? What to do today? Ayunar. To fast. Consagrar nuestra vida a Dios. To consecrate our lives para que to God. En los tiempos difíciles so in the difficult times, Dios nos ayude God may help a salir adelante. To move forward. Que Él guíe nuestra embarcación. That He guide our ship. Y no vamos a perder el rumbo. And we will not lose our way. No vamos a cometer locuras. We will not commit crazy vamos things. A vivir we will live para Dios. For God. El ayuno fasting nos ayudará will help us, te ayudará will help a you enfrentar tiempos difícil. To face tough times. Así que el ayuno nos recuerda so fasting reminds us nuestra humanidad, our humanity, nuestras debilidades, our weaknesses. El ayuno muestra o es una muestra de nuestros anhelos, qué quiero en la vida. Fasting shows what we desire in Amen. Our life. ¿Entendimos esto? Did we understand that? El ayuno es una muestra de lo que queremos. Fasting is demonstrating what we want. Si tú no ayunas, if you do not fast, no tienes ningún sueño. You have no dreams. No quieres nada de Dios. You don't want anything from God. Quieres llevártela así suavecito. You just want to have it so easy. Just easy. Amén. Cuando ayunamos, when we fast, le decimos a Dios, we say to God, que Él that He es importante. Is important. Para mi vida. For my life. ¿Me escuchaste? Did you hear me? Cuando ayunamos le decimos Dios. When we fast we say God. Tú eres sumamente importante. You are greatly important. Así que en esta hora. So at this time. Yo te animo. I invite you. Toma valor. Have valor. Y si ya te enlistaste en este ayuno. And if you already enlisted yourself in this mi oración fast, es. My prayer is. Que Dios te dé la fortaleza. That God give you the strength. De completar estos 21 días. To complete these 21 days. Con el favor. With the favor. Y el cuidado de Dios. And the care of God. Se puede. You can do it. Es un reto. It is a challenge. Dios siempre será. God will always be. Un Dios de retos. A God of challenges. Dios nunca te va a decir. God will never say. Quédate sentadito. Just sit there. Cómodo. Just be calm. Ahorita te prendo el aire. I will turn on the air. Ahorita te traigo una Coca-Cola. I will bring you a Coke. Con una hamburguesa de tres carnes. With a hamburger of three y meats. Y unas papas grandes. And big fries. Nunca Dios hará eso. God will never say that. Dios siempre te desafiará. God will always challenge you. A cosas que nunca has hecho. To things you have never done. Dios siempre provocará. God will provoke. Para sacar de ti. To come to have out of you. The best. De tu vida. Of your life. ¿Sabías que tú tienes un potencial, escúchame? Did you know that you have a potential? Que ni siquiera sabes que lo tienes. That you don't even know you have. Que lo has tenido dormido. That you've had it sleeping. Pero cuando ese potencial es encontrado. But when you find that potential. Y se le da ese brillo. And you have that shine. Te vas a quedar asombrado. You just become. You just become amazed. Así que te desafío. So I challenge you. Toma este reto. Take this challenge. Empieza con nosotros. Start with us. Comenzando a este día. To begin today. Hasta el sábado 25. Until Saturday the 25th. Va a ser una aventura emocionante. It will be a great adventure. Pero no puedo, pastor, me voy a morir. But I cannot, pastor, I'm te going to die. Te lo aseguro que no te mueres. I will assure you, you will not. Que si se mueren tus malos deseos. That your bad habits will que die. Que si se muere esa pereza. That laziness will die. Que si se muere esa falta de pasión por Dios. That lack of passion eso sí will die. Te lo aseguro. That I will assure you. Ponte de pie. Stand. Gloria a Dios. El pueblo está contento.
The people are happy. Está emocionado. They're excited. Los que ya esperábamos este día. The ones who we were awaiting this day. Ya estábamos como jalando los días, ¿no? We ya, were just already pulling ya, on the days, ya, right? Ya. Now. Que venga. Let it come. Porque ya me hace falta. Because I need it. Lo necesito tanto. I need it so much. Amén. ¿Cuántos están emocionados? How many are excited? Aleluya. Amén. Y a la segunda semana va a estar emocionado. And at the second week, will you still be excited? Y a la tercera semana. And the third week. Más emocionado. More excited. Por mayor intensidad en la búsqueda. For more intensity in the look, in the searching for God. Le animo. I invite you. Tome el reto. Take the challenge. Sí se puede. You can do it. Esas cadenas. Those bonds. Pueden ser rotas. Can be broken. Esas limitaciones. Those limitations. Ese problema con el cual has estado batallando. That problem that you've been going through. Ahí en el matrimonio. There in the marriage. Ahí en la familia. There in the family. ¿Cuántas veces dices estoy trabaje y trabaje y trabaje, no puedo pagar mis cuentas? How many times do you say I work, I work, I work and I cannot pay bills? No veo mis ahorros. I don't see my savings. No veo nada. I don't see anything. Es tiempo de ayunar. It's time to fast. Y decirle, Señor, and to say, Lord, toma el control, take control de mis finanzas. Of my finances. Él quiere hacerlo. He wants to do it. Él está dispuesto. He is available. Así que en esta hora vamos a orar. So at this time we will pray. Y vamos a invitar en primer lugar, and we will invite in first place, a toda persona, to all the people, que todavía no tiene a Jesucristo, that still do not have Jesus Christ, en su corazón, in your heart, a que en esta hora, at this time, le rinda su vida, to render your life. ¿Sabe? You know, esta es su oportunidad. This is your opportunity. Y usted podrá decir, pastor, and you can say, pastor, ¿por qué siempre esta oración? Why always this prayer? Porque a través de los programas, a través del internet, because through the internet and through the programs, de la radio, of the radio, miles y miles de personas, thousands of people, nos están viendo, are watching, nos están escuchando, are listening, o nos escucharán, or will listen to us. Anoche oí el programa que salió a Alemania. Last night I heard the program that was coming out in Germany. Y escuché todo el tema. And I heard the whole sermon. Y estaba contento. And I was happy. Alegre. I was excited. Y mi oración era, and my prayer was, Señor, Lord, toca a la gente en el otro continente. Touch the people in the other continent. Que también puedan creer. Let them also believe. En ese Cristo. In that Christ. Poderoso. That's powerful. Por eso no es solamente lo que ministramos aquí. That's why it's not only the people that we minister to here. Muchísima gente nos está escuchando. There's so many people that are listening. Que tiene necesidad. That have need, a need of God. Y que pueden encontrar esa respuesta. And that can find that response in God. Así que cierre sus ojos. So close your eyes. All the church. Y si hay alguien aquí en el auditorio. And if there's someone here in the auditorium. Que no tiene a Jesucristo. That does not have Jesus Christ. Yo lo invito. I invite you. Rinda su corazón. Render your heart. E iglesia. Church. Con los ojos cerrados. With your eyes closed. Piense. Think. En las almas. In the souls. Que van a ser alcanzadas. That will be reached at this moment. Alrededor del mundo. Throughout the world. Así que en este momento, so at this moment, diga usted, mi amigo, say, friend, Padre Celestial, Heavenly Father, en esta hora, at this time, yo abro la puerta de mi corazón, I open up the door to my heart, y te invito, and I invite you, a que vengas a mi vida, to come into my life. Soy un pecador, I am a sinner, que necesito, that needs, el perdón de mis pecados, the forgiveness of my sins. Y en esta hora, and at this moment, yo con fe, I with faith y determinación, and determination, te pido perdón, ask forgiveness, y me arrepiento, and I repent, de mis pecados, of my sins. Ven a mi vida, come to my life, y hazme una persona, and make me a new person, totalmente nueva, totally new, en el nombre de Jesús, in the name of Jesus Christ. Amén. Amen. Y amén.